hora de conectar con Tarde del Sol. Milton Medina, ¿cómo van los preparativos del Magazine de la Buena Energía para esta tarde? Milton, como siempre, muy buenos días, un placer verlo. Gigi, muy buenos días, le queda espectacular ese azul, igualmente me encanta verle. Primero le cuento que Tras el Lente es un libro que recoge los mejores momentos de 23 de las muchas entrevistas realizadas por Edgar Arias, director de Noti5. Una obra para los lectores en general y recomendada especialmente para los futuros periodistas. En palabras de su autor, Tras el Lente es un libro que inició durante la pandemia y que debió someter a un exigente filtro para compartir las historias humanas de aquellos entrevistados que pasaron por su espacio en Noti5. Muchas, definitivamente se hizo un proceso de selección que buscara no ser políticos para evitar todas esas polarizaciones que siempre genera la política y, por el contrario, pues irse a través de personajes culturales, deportivos, espirituales. El libro recoge anécdotas de cómo los periodistas consiguen las entrevistas, pero también revela a partes de las conversaciones que por tiempo no salieron al aire, sobre las gordas de Botero, por ejemplo. Todo el mundo decía que pintaba gordas y obviamente él ahí en el libro dice por qué no pintaba gordas y por el contrario era maximizar el volumen, que él lo que representaba en cada una de sus pinturas y esculturas era el volumen y no la magnitud como gordas. También narra la historia del carcelazo que estuvo a punto de ganarse en Nueva York. Pero se pasaba por el puente de Brooklyn que comunica pues a Manhattan con Bronx y ahí con el camarógrafo estábamos haciendo unas tomas en Manhattan y de inmediato la policía pues obviamente nos requirió con helicópteros, con policías y demás y nos llevaron a un precinto que es una estación de policía porque de acuerdo a la ley del 911 no se podía grabar en sitios públicos. Situaciones que suceden tras el lente y que quienes ven las publicaciones periodísticas no imaginan. El viernes justamente estaremos hablando sobre todo el recorrido que tuvo Noti5 durante muchísimos años. Sin embargo, hoy en Tardes del Sol es miércoles de Sazón Casera y celebramos el Día Mundial de la Paella, un homenaje a uno de los platos más emblemáticos de la gastronomía española. Este plato ha conquistado paladares en todo el mundo con más de 10 millones de búsquedas anuales en internet. En nuestro set prepararemos paellas tradicionales y algunas versiones innovadoras, compartiendo los secretos detrás de este manjar que ha llegado a ser patrimonio cultural inmaterial. Por otra parte, entregaremos invitaciones dobles para asistir a la primera batalla internacional de la cumbia y el chupe, concierto que se realizará en Palmira y en el que estará el Charrito Negro y Edwin Villor. Los esperamos en nuestro tablero de Échele Ojo y les recomendamos tener muy presentes los nombres y rostros de los talentos de Telepacífico Noticias porque los van a necesitar. Todo esto y mucho más a partir de la 1:40 de la tarde en punto en el Magazine de la Buena Energía Tardes del Sol. Me despido, feliz viernes para todos, nos vemos mañana, chao, miércoles.